¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 9 de diciembre del año 2020. Tenemos lo más completo de lo que ha ocurrido. Y de hecho, amigos televidentes, vamos a empezar con información de última hora. Recuerdan ustedes que este año ha estado invadido de noticias de migrantes que han emprendido en caravanas un viaje hacia el norte a pesar de la pandemia. Pues hoy hay un hecho similar que ya están ustedes viendo en imágenes y que nos amplía a continuación nuestro enviado especial Marvin García. Así que establecemos contacto, Marvin, para conocer detalles de esto que ya empezamos a apreciar y que trasladamos a nuestros televidentes. Buenas noches, Marvin. Adelante con el reporte. Buenas noches, Luis, amigos televidentes de Noticiete, tal como lo ha anunciado usted sobre esta nueva caravana de hondureños a las 10 de la mañana de este día desde Tegucigalpa. Ellos se iniciaron a reunir en uno de los parques de ese sector. 400 personas fueron las que se reunieron en este momento e indicaron que se dirigirían hacia el occidente. Esto quiere decir que estarán ingresando a eso de las 8 de la mañana aproximadamente a territorio guatemalteco por Aguascalientes, es decir, por el lado de Esquipula, Chiquimula. De ese sector estarán ingresando 400 personas. Si esto fuera poco, han manifestado que también se estarán uniendo más personas en los municipios cercanos o fronterizos a territorio guatemalteco. No se descarta que no solo en esta frontera podrían ingresar, sino también están indicando que por Corintos también estarán ingresando, es decir, en el departamento de Izabal. Un promedio de 400 iniciaron esta nueva caravana, sin embargo, se están uniendo más y podría llegar a más de 1,000 hondureños quienes podrían ingresar a territorio guatemalteco para poder llegar a frontera con México y posteriormente a los Estados Unidos. Pese a las medidas que se mantienen por la pandemia del coronavirus, esto continúa ellos su marcha para poder llegar al sueño americano. La Policía Nacional Civil ha anunciado que estará instalando Zacapa en Río Hondo, así también como en Chiquimula, y al ingreso de Esquipula estarán ingresando tres cordones de seguridad para poder realizar el chequeo respectivo de las personas que estarán ingresando del país de Honduras. Estaremos pendientes, dándole el seguimiento de esta nueva caravana que estará ingresando a territorio guatemalteco. Ya hermanos de Albavisión han manifestado en Centroamérica, es decir, en Honduras también, de esta nueva caravana que se ha conformado y que se espera a las 8 de la mañana ingresar a territorio guatemalteco. Muchas gracias, Marvin García. Estaremos pendientes de la evolución de esta caravana, toda vez que está la situación de la pandemia y también la forma en la que han atravesado fronteras que ha sido siempre violentamente en las últimas caravanas y de esto pues se han desprendido algunos problemas que esperamos no los haya, pero de lo cual, por supuesto, tendremos toda la información para nuestros televidentes. Gracias, Marvin García. Hoy se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción y en el Palacio Nacional de la Cultura hubo un acto particular destacando la lucha contra este flagelo en nuestro país. Es importante mencionar que las prácticas de corrupción en las instituciones públicas son un fenómeno que de manera sistemática impacta negativamente en el desarrollo humano, económico y social del país. Además, limita las respuestas gubernamentales a las necesidades básicas y, por ende, afecta la prestación de servicios públicos y la percepción del país. Sin embargo, también es de hacer notar que este tipo de acciones no solo dependen de los funcionarios públicos, sino que también en su momento enmarcan una doble vía o una vía tripartita, también de instituciones o de gremiales privadas que también se prestan para este tipo de acciones. Como una respuesta gubernamental a esta situación, en enero de este año se creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, con la misión de apoyar a los ministerios, secretarías y a todas las instituciones que conforman el organismo ejecutivo en la prevención y lucha contra la corrupción. Entre las atribuciones y competencias que la Comisión posee, se pueden enumerar como la implementación de una política pública que aborde de manera integral y eficiente el fenómeno de la corrupción, la promoción de la rendición de cuentas en las instituciones del organismo ejecutivo y el establecimiento de los mecanismos para detección de prácticas anómalas, la formulación de propuestas de optimización y cambios para prevenir y corregir debilidades administrativas,
el análisis y seguimiento administrativo a casos de corrupción. Todas las naciones tienen que enfrentar peligros externos que ponen en riesgo su bienestar. Pero la corrupción es un mal que socava desde adentro y impide la prosperidad, seguridad y acceso a la justicia. Hoy es una oportunidad para reflejar cómo Guatemala puede vencer la corrupción y no dejar débiles las instituciones que sirven al país. Para confrontar el enemigo que se quiebre desde adentro, primero hay que mirar hacia adentro. El robo de recursos que comienzan con el socavamiento de las instituciones del Estado. Para proteger las instituciones se necesita el apoyo firme de las autoridades. Esto requiere que no se permitan el uso de las leyes y los procedimientos de Estado como armas. Las instituciones nunca deben beneficiar a intereses individuales por encima de lo que ordena la ley. Y los Estados Unidos, como socio de Guatemala, continúa listo a tomar acciones de acuerdo con las leyes estadounidenses para respaldar el Estado de Derecho. Al asumir yo el cargo de presidente constitucional de la República, tuve claro que uno de los grandes retos de administración era combatir la corrupción, y por ello una de las primeras acciones concretas impulsadas por nuestro gobierno fue la suscripción del convenio interinstitucional anticorrupción entre el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. Esta herramienta, que sin precedentes se firma en Guatemala, fue hecha la misma noche del 14 de enero de este año y nos ha permitido actuar a lo largo de estos meses de una forma coordinada para prevenir y luchar contra la corrupción mediante el impulso de acciones que fortalezcan la transparencia en el gasto público. Hay que fomentar, y hemos preocupado de fomentar, la cultura de la probidad, la rendición de cuentas y la investigación de posibles ilícitos en el manejo de los fondos públicos. En ese mismo sentido, el 20 de enero se procedió a la creación de una entidad sin precedentes cuya función específica es la prevención y combate de la corrupción en el organismo ejecutivo, y me refiero a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, una institución que, aunque depende administrativa y financieramente de la presidencia, tiene la autoridad delegada para cumplir sus funciones, lo cual incluye en todas las dependencias del organismo ejecutivo y presentar las denuncias ante los entes correspondientes. La Contraloría General de Cuentas de la Nación sigue realizando acciones de fiscalización en las distintas instituciones gubernamentales. La Contraloría General de Cuentas, en el marco de la pandemia por el COVID-19, como parte de su función fiscalizadora, ha llevado a cabo operativos de presencia de verificación, para los cuales se han emitido 254 nombramientos con la finalidad que las comisiones de auditoría designadas hagan acto de presencia de manera inmediata en las entidades auditadas. Las mismas se han realizado en gran parte del territorio nacional. Este es un mecanismo utilizado por la Contraloría General de Cuentas para combatir posibles irregularidades en las compras y contrataciones de bienes y servicios. Otro de los objetivos es también verificar oportunamente en el lugar la entrega de bolsas de alimentos que otorga el Ministerio de Desarrollo en las áreas urbanas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en las áreas rurales de los departamentos. Asimismo, verificar si las personas beneficiadas por el bono de economía informal en efecto se dediquen a las actividades reportadas por las municipalidades. Además, se han nombrado exámenes especiales de auditoría de cumplimiento y auditorías concurrentes con la finalidad de corroborar la correcta ejecución presupuestaria. Las acciones de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas continúan en proceso, de las cuales pudieran derivarse formulaciones de cargos, sanciones o denuncias penales. La institución seguirá trabajando con integridad, eficiencia y transparencia. Y este miércoles se publicó el acuerdo que crea el Gabinete Específico de Reconstrucción. A través del Acuerdo Gubernativo número 199-2020, se crea el Gabinete Específico de Reconstrucción por los daños causados por las depresiones tropicales ETA e IOTA.
el cual dependerá de la Presidencia de la República. Tiene por objetivo asesorar y coordinar con las distintas dependencias del organismo ejecutivo la promoción de acciones y mecanismos encaminados a mitigar y atender los daños de bienes y servicios derivados de los efectos de ETA e IOTA. El gabinete funcionará por el plazo de un año, contando a partir de la vigencia del presente acuerdo gubernativo, y estará integrado por el presidente de la República, quien lo preside, vicepresidente de la República, ministro de Finanzas Públicas, ministro de la Defensa Nacional, ministro de Desarrollo Social, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, secretaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONREDO. El gabinete promoverá la discusión de las medidas para adoptar acciones oportunas que permitan afrontar los efectos adversos que se han visto reflejados en pérdidas y daños para la población y sus medios de vida. Apoyar en la implementación de acciones dirigidas a atender los daños e iniciar procesos de recuperación y reconstrucción temprana de los daños provocados por ETA y IOTA. Los integrantes del Gabinete Específico de Reconstrucción no tendrán derecho al pago de dietas u otra clase de remuneraciones en cumplimiento de las atribuciones. La coordinación técnica del Gabinete estará a cargo del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien coordinará los diferentes espacios técnicos que se establezcan para hacer efectivas las atribuciones del Gabinete, así como presentar la agenda de trabajo como un informe del Estado en cumplimiento de la misma. El Gabinete de Reconstrucción por los daños causados por las depresiones ETA e IOTA se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se considere necesario. Cada dependencia deberá cubrir los gastos en que incurran sus representantes. Una noticia positiva para concluir. El Banco de Guatemala dio a conocer que el cardamomo guatemalteco se posicionó como el tercer producto de mayor exportación del país. Ahí seguidito del café y del azúcar, la cifra llegó a los 647.1 millones de dólares en cuanto a sus exportaciones en lo acumulado de este año 2020. Buenas noticias para los exportadores y productores del cardamomo en nuestro país. Viernes 11, sábado 12 y domingo 13, la Maratón del Juguete de Radio Cadena Sonora y la Televisión Guatemalteca. Lo esperamos en nuestros estudios de la zona 15 con un juguete que se va a convertir en una sonrisa para los niños damnificados por las tormentas recientes. Así que muchas gracias desde ya. Buenas noches, hasta mañana.